Hola a todos. El tema del que les voy a hablar el día de hoy es sobre los comparendos de policía. Voy a hacer un pequeño paréntesis acá y les quiero explicar el motivo por el que quise tocar este tema en específico. Según informes de policía, en el año 2020 se presentaron alrededor de 2.153.000 comparendos. Y en el transcurso del año 2021 se presentan alrededor de 350 comparendos cada fin de semana solo aquí en la ciudad de Medellín. El primer mito que debemos derrumbar sobre este tema es que un comparendo es una multa, porque no es así. Un comparendo de policía, como bien su palabra lo dice, es una orden de comparecer ante un inspector o una inspectora con el fin de revisar si existen o no unas posibles faltas de conducta. Entonces, según lo establece el Código Nacional de Policía y Convivencia, existen cuatro tipos de multa. En primer lugar, encontramos la multa tipo 1, la cual se eleva a un valor de 121.100 pesos. En esta multa caben infracciones tales como colarse en el transporte público masivo, hacer un uso indebido de los números de emergencia, no recoger el excremento de sus mascotas o incluso el simple hecho de negar a las mujeres en embarazo, niños y personas de la tercera edad el ingreso a los baños en establecimientos públicos. En la multa tipo 2, esta se eleva a un valor de 242.300 pesos y se incluyen las riñas, el porte de elementos cortopunzantes, el porte de sustancias prohibidas, realizar grafitis o fijar carteles sin autorización. Estas dos multas, tipo 1 y tipo 2, tienen una conmutabilidad del 100%. Esto quiere decir que usted podrá ser exonerado de pagar esta multa si realiza actividades pedagógicas o trabajos comunitarios. La multa tipo 3 se eleva a un valor de 484.500 pesos. Se incluyen la venta de celulares con reporte de hurto, la perturbación de la tranquilidad con ruidos o fiestas, la realización de actos sexuales en espacios públicos o el irrespeto a las autoridades o funcionarios públicos. La multa tipo 4 se eleva a un valor de un salario mínimo legal mensual vigente. Esto quiere decir casi 1.000.000 de pesos, en las cuales se incluyen infracciones como la realización de necesidades fisiológicas en espacios públicos, arrojar llantas o escombros en espacios públicos o privados sin autorización o impedir u obstruir la identificación de un individuo por parte de la policía. Entonces la pregunta es, ¿qué debo hacer cuando se me impone un comparendo de policía? Lo primero que ese policía deberá hacer es indicarle a usted cuál ha sido la conducta por la que él considera que usted es infractor. Esto se llama un proceso verbal inmediato. Él deberá escuchar su conducta y sus argumentos y si aún así sigue considerando que usted es infractor, le entregará un comparendo en el cual usted deberá presentarse dentro de los 3 días hábiles siguientes ante ese inspector o inspectora con el fin de revisar si existe o no una falta en la conducta. Al usted presentarse ante este inspector o inspectora de policía, ya estamos hablando de un proceso verbal abreviado, en el cual él estará obligado a escuchar sus argumentos y si aún así sigue sosteniendo que usted ha sido infractor de esta sanción, usted podrá apelar esta decisión dentro de los 3 días hábiles siguientes y esperar a que se le citen a audiencia. En la audiencia, usted podrá presentar sus argumentos y pruebas ante ese inspector de policía como forma de descargos y si él sigue considerando que hay una sanción, usted podrá presentar 2 recursos. Primero, el recurso de reposición, el cual deberá presentar de manera verbal inmediatamente dentro de la audiencia. O el recurso de apelación, el cual deberá presentar de forma escrita dentro de los 2 días siguientes a la imposición de esta multa. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si no se paga un comparendo de policía? Pues deberá preocuparse, ya que si usted no hizo todo este proceso que les acabo de explicar dentro de los términos legales, usted ya empieza a generar unos intereses moratorios por esa multa. Y si pasados 90 días de esa multa, usted aún no ha pagado la deuda, ya se iniciará un proceso de cobro coactivo y además de eso, quedará registrado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas. De acuerdo con la policía, si transcurridos 6 meses desde el momento de la imposición de esa multa, usted aún no la ha cancelado, no podrá. Primero, obtener o renovar permiso de tenencia o porte de armas. Segundo, ser nombrado o ascendido en cargo público. Tercero, ingresar a las escuelas de formación de la fuerza pública. Cuarto, contratar o renovar contrato con cualquier entidad del Estado. O quinto, obtener o renovar el registro mercantil en las cámaras de comercio. Cada viernes desarrollaremos un tema jurídico de su interés. Si quiere que abordemos un tema en particular, escríbanos por medio de nuestras redes sociales. Y para estar al tanto de lo que publicamos, suscríbase.
Recuerda que en Total Jurídica Abogados somos tu mejor opción, tu mejor aliado y tu mejor defensa.